y que por sobre todas las cosas tú seas glorificado. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias, la gloria sea solo para Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, no vayan a volatar la cita de Mateo capítulo 4. Como ustedes bien saben, los hermanos que han empezado conmigo el estudio del Evangelio de San Mateo, cada domingo lo disponemos para entregarnos a lo que Dios nos quiere decir precisamente en San Mateo. El Evangelio de Mateo tiene una idea central, y esa idea central es que Jesucristo es el Rey esperado por todo su pueblo. Esa es la idea central de Mateo. Por la gracia de Dios ya hemos recorrido los primeros tres capítulos, y ahora nos hemos detenido en el estudio del cuarto capítulo. En este último capítulo que estamos leyendo, el cuarto, nos hemos detenido a estudiar las tentaciones que ha soportado nuestro Señor. Ya hemos evacuado la primera tentación, y de ella aprendimos que el propósito de Satanás, al querer incitar a nuestro Señor para que convirtiera las piedras en pan, era con el fin de que Cristo se desprendiera totalmente del cuidado protector y providencial de Dios Padre. Es algo que estudiamos con mucho detenimiento, pero también vimos las maneras como nosotros los cristianos podemos ser tentados de esta forma a no depender del cuidado providencial de Dios. Muchas veces, para explicar una enseñanza o algo que se va a exponer a los santos, recurrimos a introducciones lo más sencillas posibles, con el fin de que las personas tengan una guía, una orientación clara de lo que se va a exponer. Y tales introducciones por lo general van acompañadas de ejemplos, comparaciones, anécdotas o la explicación del libro que uno le quiere compartir a los santos. Pero también es necesario tener en cuenta que hay introducciones donde nos es necesario ir directos y claros al tema que se va a tratar. Y al hablar acerca de la segunda tentación que soportó nuestro Salvador, nos vemos en la necesidad precisamente de esto, ir directamente a la explicación del tema. La primera tentación tiene que ver, o buscaba el propósito de que Cristo se desprendiera del cuidado protector de Dios Padre. Y esta segunda tentación es todo lo contrario. Lo que busca Satanás es que usted y yo, o en este ejemplo donde Cristo lo soportó, es que abusemos del cuidado providencial de Dios. Eso es lo que nos va a detener en este momento: abusar de la protección de Dios. Hagámonos nada más la pregunta: ¿el abuso de las cosas no puede convertirse en un peligro? Es decir, presumir de una falsa confianza en alguien, o para ser más claros, estar convencidos que Dios nos tiene que proteger o guardar, no importa las cosas que estemos haciendo, si son malas o si son buenas, o si son detestables o aborrecibles ante Dios. Y es a eso lo que nos vamos a profundizar. Por ejemplo, una persona le ruega al Señor y le suplica fervientemente que le dé salud y que le dé sanidad en su cuerpo, pero cuando llega a casa no observa las reglas y las normas de salud. Eso es una forma de abusar de la protección de Dios, ¿sí? Dios me va a sanar, listo, Dios te va a sanar, pero ¿mi responsabilidad qué? ¿Sí? Dios te presenta al médico,
y él te da la droga, o Dios lo utiliza a él porque Dios lo puede hacer por medio de él. Pero yo voy a mi casa y me olvido de las prescripciones que el médico me da. No es abusar de la confianza de Dios. Piensa. Otra manera de verlo. Somos contentos y estamos felices porque Dios nos ha salvado. Está bien. Pero hacemos caso omiso de los medios de gracia que Dios nos da. Por ejemplo, la oración, la lectura de la Biblia, congregarse, los sacramentos, el vivir una vida en total consagración a Dios. Eso no es abusar de la confianza de Dios. Él nos dio la salvación, ¿cierto? Pero esa salvación inmediatamente activa mi responsabilidad. Debo buscarlo en oración. Yo no estoy diciendo que somos salvos porque oremos. Ustedes saben que yo tengo una posición diferente. En virtud de que somos salvos, estamos capacitados ¿para qué? Para orar, ¿sí? Leemos la Biblia. Debemos leer la Biblia. Debemos congregarnos. Hay bastantes demostraciones en la Biblia que es deber de nosotros el congregarnos. Debemos practicar los sacramentos o vivir los sacramentos. ¿Por qué? Porque eso es demostración de que tenemos una responsabilidad ante Dios a raíz de la salvación que nos dio. Y nuestro Señor es muy claro en guardarnos de abusar y de presumir de este tipo de cristianismo. ¿Qué dice nuestro Señor? No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? O sea que es un deber mío no abusar de lo que Dios me ha dado. Ante Juan el apóstol allá en la isla de Patmos, le dijo a él, escriba las siete iglesias de Asia, y a una de ellas, ¿qué le dice? Tú presumes que eres, ¿qué? Rica, ¿sí? Que no te hace falta nada, que no tienes ningún problema, pero ese es el problema, eso es lo que yo digo, pero no es lo que dice el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Pero no te das cuenta que eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Pero como Dios quiere que no abusemos de presumir o abusar de la confianza que Él nos da, que nos dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, ¿sí? Ponte ropas blancas para que se te cubra tu desnudez, unta tus ojos con colirio y puedas ver bien, ¿sí? Eso se lo dice a una iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está buscando Satanás con esta segunda tentación ante nuestro Salvador? Que abuse de la confianza que tiene con Dios Padre. Ahora, Satanás sabe que en la primera tentación Cristo le dijo, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le dijo con eso nuestro Señor a Satanás? Mira, no busques que vaya a romper mi relación con Dios Padre, porque no dependo de una migaja de pan, dependo es de Él. Aún esté aguantando hambre, dependo de Él, ¿cierto? Satanás ya sabe que eso es difícil de romper en Cristo. Ahora se va al otro extremo. Bueno, ¿confías en Dios? Vamos al pináculo del templo. Lo lleva a lo alto, a una altura que se dice que era de 150 metros, y le dice a nuestro Señor, bien, ¿confías en Dios, cierto? Ahora tírate, échate abajo. Uno ve esas palabras y parece que no les encuentra peligro. Al fin y al cabo, Cristo podía perfectamente tirarse abajo, que no le hubiera pasado nada. Pero realmente hay algo que encierra esas palabras. Con todo y eso, Dios demostró cómo puede proteger a su hijo. No trataron en una sinagoga de tratar de despeñarlo después de que predicó en Nazaret, y cómo Dios lo protegió. No anduvo sobre las aguas de la mar y no se hundió. Entonces, ¿qué problema había
en que nuestro Señor le aceptara el desafío al diablo de tirarse desde lo alto del pináculo del templo. ¿Cuál era el problema? Antes de resolver esa inquietud, tengamos en cuenta algo en lo cual muchas veces pasamos inadvertidos. Satanás nunca te va a empujar para que caigas al abismo, pero sí te va a incitar a que lo hagas. Satanás nunca te va a abrir la boca para que comas lo que no debes comer, pero sí te va a incitar para que lo hagas. Y es bueno que tengamos en cuenta esto, porque es muy común en medio del círculo cristiano oír estas expresiones: el diablo se me metió, el diablo me hizo caer, el diablo me hizo fornicar. No, eres tú, somos nosotros los que le seguimos el juego a Satanás, pero él nunca lo hará por nosotros, o nos va a llevar las manos o los pies a cometer el pecado. Él no te va a obligar, pero sí te va a incitar. Usted puede ver que él no le jaló las manos a Eva para que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él no le jaló jamás las manos, pero sí la incitó. Sí la incitó, ¿cierto? Además, incitó a nuestro Señor para que convirtiera las piedras en pan. Y ahora incita a nuestro Señor para que se tire desde lo alto del pináculo del templo. Una de las tendencias marcadas últimamente en las iglesias es darle demasiado papel protagónico al diablo. Los cultos se vuelven escenarios para echar fuera demonios, liberaciones y etc. Y algo más, temas como el adulterio, la fornicación, el robo y muchos otros pecados, ignorantemente se los atribuimos como si fuera una posesión de algún espíritu malo. No, es que fue el espíritu de adulterio que me llevó a pecar, es que fue el espíritu de fornicación que me llevó a pecar. No, no, eso es nuestra condición mala y pecaminosa que nos lleva a caer en pecar. Hermanos, Satanás conoce bien el límite hasta donde puede llegar. Y usted puede ver que él le dijo a nuestro Señor: échate abajo, pero nunca lo empujó a que se tirara abajo. ¿Sí? Cuando se presentó ante Dios criticando a Job, ¿qué le dijo Satanás? ¿No lo ha acercado bien en todo lo que tiene? ¿Qué está diciendo con eso? Yo no me puedo meter más allá de la cerca, porque tú lo tienes bien protegido. O sea que Satanás sabe cuál es el límite hasta donde puede llegar. ¿Sí? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y en todo lo que tiene? Entonces, Satanás lleva a nuestro Señor a lo alto del templo y ¿qué le dice? Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema se origina cuando Satanás cita lo siguiente: porque escrito está, se lo dijo Satanás al Señor, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Allí es donde está el propósito de Satanás en esa segunda tentación, a lo que hemos definido como el abuso de la protección que Dios nos da. Entre otras palabras, Satanás le está diciendo: ya que confías tanto en Dios Padre, pues entonces tírate, échate abajo, porque Dios te va a proteger tanto que no importa lo que estés haciendo. Y ese es el veneno o la trampa de la segunda tentación. Y aquí es donde usted y yo somos confrontados delante de Dios. Todos, 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 menos nuestro sumo sacerdote, porque él no pecó. No es en lo que muchas veces hemos caído o hemos sido inducidos a caer. Viene nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo, un ejemplo, y aunque sabemos que el lugar al que se nos invita no está bien que vayamos allá, a pesar de todo, ¿qué hacemos? Vamos, ¿cierto? Vamos. Y entonces somos inducidos. No, no te preocupes que no va a pasar nada malo, nos dicen. Al fin y al cabo,
en tu Biblia dice, Dios guarda a sus hijos. Pues entonces vamos. Sabemos que muchas de nuestras relaciones no son aprobadas por nuestro Dios y entonces somos incitados por Satanás. Hazlo, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes, al fin y al cabo eso no es pecado. No te preocupes, pues le pides perdón al Señor y luego todo vuelve a la normalidad. Te hago una pregunta, ¿eso no es abusar del cuidado y de la protección que Dios nos da? ¿No será esa la voz de Satanás diciéndonos al oído, échate, tírate abajo, Dios te protegerá? ¿No será que esta fue la misma voz que le dijo a nuestros primeros padres, no, no van a morir? ¿Quién les dijo que iban a morir? No, antes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, y listo, seremos como dioses, conociendo el bien y el mal. Hermanos, y como para que las cosas no se vean tan oscuras, horrendas o pecaminosas, Satanás también hace uso de las Escrituras. Le dijo al Señor, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? El Verbo hecho carne. Y le dijo a él, porque escrito está. Imagínate, el diablo usando la misma palabra con el que es la palabra hecha carne. Ponte a pensar cuántas cosas que hemos hecho y que están en contra de la voluntad de Dios o que nos llevarán a caer en la tentación van camufladas o mimetizadas con la palabra de Dios. Ven, vamos, salgamos, no te preocupes, que solos los dos no va a ocurrir nada. ¿Y qué dice más? Acuérdate que la Biblia dice que Dios es amor. En medio de la tentación se recurre a la palabra, ¿cierto? De Dios. ¿Cómo así que Dios es amor? Entonces, eso quiere decir que porque Dios es amor, ¿va a tolerar o a permitir que pequemos? Sí, porque es que Dios es amor. Él nos va a perdonar después de todo. ¿Y quién nos dijo o en dónde está escrito que Dios es tan grande en amor que va a pasar por alto mi pecado? ¿Te has puesto a pensar o has leído qué parte de la Biblia le citó el tentador a nuestro Señor? ¿Te has puesto a pensar? Para que le dijera, tírate desde lo alto del templo y así abusara del cuidado y la protección de Dios Padre. Satanás es muy astuto, ¿cierto? ¿Sabes cuál cita le dio a conocer a mi Señor? Salmo 91, versículo 11 y 12. ¿Lo quieres leer? Por favor, búscalo. Salmo 91, versículo 11 y 12. Salmo capítulo 91. Creo que hasta no lo conocemos de memoria, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo, ta, 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 no lo conocemos, ¿no? Pero lee Salmo 91, versículo 11 y 12, ¿qué dice? ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso fue lo que le citó Satanás. ¿Qué dices? ¿Eso fue lo que le citó a Satanás a mi Señor? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Esa fue la parte de la Biblia que le citó el diablo a mi Señor. Pero te hago una pregunta. Haz una comparación de lo que dice Mateo 4, donde cita el Salmo, y haz una comparación con lo que dice Salmo 91, 11 y 12. ¿Y qué encuentras? Míralo, ¿qué encuentras? Haz la comparación y me dices. Te regalo un minuto para que lo mires. Porque quiero que analices bien la palabra, porque Satanás nos va a citar la escritura. Salmo 91, 11 y 12 ya lo leíste, ¿cierto? Ahora mira Mateo 4, donde cita el Salmo, versículo 6
¿Y qué notas? ¿Quieres que te ayude? Notarás que el diablo le citó a nuestro Señor fue una parte de lo que dice el Salmo, pero no todo. ¿Qué fue lo que no le citó Satanás a nuestro Señor? Esa parte que dice que te guarde en todos tus caminos, eso no se lo citó Satanás a mi Señor. Y allí está también un pequeño veneno. Nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué tiene que ver el hecho de que no haya citado los textos completos? Tiene que ver mucho, ¿sabes por qué? Porque Dios se compromete a guardarte, a protegerte en todo, pero siempre y cuando tú y yo andemos en los caminos del Señor. Por eso Satanás no le citó, aunque te guarde en todos tus caminos. Entre otras palabras, si tú y yo creemos que Dios nos tiene que proteger, no importa que lo que estemos haciendo esté en contra de su voluntad, estamos totalmente equivocados, porque Dios nos guardará siempre y cuando andemos en sus caminos. Ese es el veneno que Satanás le quiso meter a nuestro Señor. Cuando Satanás se guardó de no citar en todos sus caminos, mira, no se hace más fácil como si fuera una promesa del Señor el protegernos sin importar lo que nosotros estemos haciendo. Por eso es que Dios castiga en nosotros la temeridad o el que nos pongamos a jugar con la providencia que Él nos da, o el arrojarnos a un peligro en forma injustificada. Vamos por favor a Génesis capítulo 13, capítulo 13, versículos 10 y 11. Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11. ¿Lo encontraste? Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11. ¿Qué dice? Y alzó Lot sus ojos y ¿qué vio? La llanura del Jordán, ¿cierto? ¿Cómo era? Que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, ¿cierto? ¿Y qué dice el 11? Entonces Lot escogió para sí que toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Mira, allí hay algo muy interesante. ¿Por qué Lot tomó decisión sin siquiera preguntarle a Abraham? Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para que heredara una tierra, ¿cierto? Lo más correcto es que Lot le hubiera dicho a Abraham: Abraham, usted es el que Dios llamó. Deme o dígame para dónde me voy, porque es que usted es el heredero. ¿O en qué momento usted ve que Lot haya orado a Dios: Señor, dame sabiduría para escoger entre estas dos opciones? No lo ves. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de abusar de la providencia y del cuidado protector de Dios? Ya sabes lo que pasó en Sodoma, ¿cierto? Vino que destrucción, y Lot salió corriendo prácticamente sin nada, ¿cierto? Y ya sabes lo que pasó por allá en una cueva, ¿no? Hermanos, ¿aprobó nuestro Señor la propuesta de Satanás, no importando que le citara la misma escritura? No, nuestro Señor vio en la propuesta de Satanás una tentación. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Palabras cortas, ¿cierto? Pero que debemos buscarle el significado. Uno dirá, ¿de dónde sacó nuestro Señor esa cita? Miremos Deuteronomio 6:16. De allí la sacó nuestro Señor. Busca por favor Deuteronomio 6:16. Léelo desde el 15 hasta el 17 para ver el contexto.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 15 hasta el 17. ¿Qué encuentras? Te vas a dar cuenta de algo mucho más serio. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. ¿Qué dice el 16? No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, ¿cierto? Guardémonos entonces ¿de qué? De abusar de la confianza y de la protección que el Señor nuestro Dios nos da. ¿Por qué? Porque el Dios de esta iglesia, que es el mismo de las Santas Escrituras, es Dios celoso, y el furor del Señor vendrá sobre nosotros y nos destruirá. Entonces, podemos deshonrar a Dios tentándole, pidiendo su protección o su ayuda, no importa las cosas que estemos haciendo sean malas o vergonzosas ante Dios, aún al peligro o un peligro al margen de la voluntad de Dios. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios castigó a Ananías y Zafira quitándole la vida? El texto dice que ellos sustrajeron de la heredad y ellos pensaron que no iba a pasar nada malo, que todo iba a salir bien, pero cuando llegaron a donde Pedro, ¿qué dijo Pedro? ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Dime, ¿no puede ejercer Dios disciplina en nosotros cuando nos hemos olvidado del deber nuestro en todo lo que nos ha dado? ¿No hizo disciplina a Dios con la casa de Moisés a tal punto de que el mismo Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo porque no circuncidó a su hijo? ¿Eso no es abusar de la providencia y del cuidado protector de Dios? ¿Se olvidó Moisés? Mira, el hombre más humilde de toda la tierra se olvidó de lo que Dios mandó. ¿No hizo Dios disciplina con la casa del sacerdote Elí cuando Dios le salió al encuentro y le dijo: tus hijos van a morir porque tú nunca los has estorbado? Dime, ¿y Dios no puede hacer disciplina con nosotros? ¿Nos podemos disgustar, enojar cuando el Señor nuestro Dios llama la atención a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos? Pero déjame decirte, antes de que pienses de esa manera, como presumiendo de que Dios es severo o porque Dios no te puede disciplinar, míralo todo lo contrario. Es un Dios paciente, de amor y de misericordia, que te pide a ti y a mí que nos armemos del valor y del carácter que nos corresponde como cristianos y tomemos cartas en el asunto. A un miembro de una iglesia se le amonestó por haber asistido a un espectáculo pecaminoso y defendiéndose dijo: no puedo negar que asistí, pero mientras estaba allí oraba fervientemente: aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Pero mira, eso es tentar a nuestro Dios. Eso es tentar a nuestro Dios. Cristo citó que Deuteronomio 6:16, ¿cierto? Pero fue porque fue el primer texto que se le apareció aquí en la mente y ¡prum!, lo tiró allí a la aventura. Ese texto que citó nuestro Señor de Deuteronomio 6:16 habla de un relato tan atrevido y desafiante en el pueblo de Israel mientras peregrinaba. ¿Y qué hizo Cristo? Le dijo a Satanás: por favor, recuerda lo que pasó con Israel en Mashá y en Meribá, porque Israel fue osado y atrevido, y es algo que también nosotros
con mucha frecuencia procedemos a hacer, sin medir el calibre de nuestras palabras o de nuestra actitud. Por eso, acuérdate del tema central de Mateo, si quieres que Cristo sea el Rey soberano de tu vida. Y Cristo es el Rey soberano de mi vida, no porque lo diga por palabras. Ha de ser el Rey soberano de mi vida porque todo lo que soy debe estar por completo y dedicado a Él. Dios se comprometió ¿a qué? A guardar a Israel y a proveerle de todo lo necesario para el peregrinaje en el desierto. Y lo mismo ha hecho contigo y lo ha hecho con nosotros. Pero es muy frecuente nosotros olvidar las promesas que Dios nos ha dado y no darnos cuenta por ningún momento que hemos sido desafiados por Satanás en seguirle con sus engañosas propuestas en abusar de la confianza de Dios. ¿Quieres ver lo que ocurrió en Mashá y en Meribá? Vamos por favor a Éxodo 17, allí te vas a dar cuenta algo bastante vergonzoso que Dios no pasó por alto. Mira Éxodo 17, versículo 1 al 7. Éxodo 17, versículo 1 al 7. ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo... Esperemos que pase la bullita. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y mira el 7 que dice: y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí? Mira lo que pasó en Mashá y en Meribá. ¿Sí? Ahora ubícate en ese lugar. Tienes una familia grande. Está tu esposo o tu esposa. Tienes una cantidad de hijos y no hay agua. Tus hijos están jadeantes de sed. Y para colmo de males, hay una cantidad inmensa de ganado, vacas, asnos, camellos, que no tienen qué beber. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿Qué haríamos nosotros? ¿De dónde sacamos agua? Y estamos en un desierto. ¿Qué haríamos? Esa fue la prueba que Dios sometió a Israel. Ahora pásalo acá.
se nos acabó el empleo. Nuestros hijos, familia, esposo y esposa no tienen nada que comer. Y como si fuera poco, debajo de la rendija de la puerta aparece el recibo de energía, aparecen más deudas, como si todas se hubieran puesto de acuerdo. ¿Qué hacemos? Ese es el momento preciso para que Satanás te susurre al oído y te dice, échate, tírate. ¿No dices que Dios está contigo? Y es entonces cuando somos incitados a abusar de la protección providencial que Dios nos da. Hermanos, seamos honestos. Todos hemos caído en este tipo de tentación. Todos, menos mi Señor, ¿sí? Y yo le doy gracias a Él que nos haya permitido estudiar la historia de lo que Él vivió en ese templo cuando fue inducido a caer abajo. Porque eso nos muestra cuán amorosamente Él nos quiere ayudar y nos quiere proteger, ¿sí? ¿Y el nombre de aquel lugar cómo se llamó? Mashá y Meribá. ¿Y por qué crees que le colocaron así? Porque Dios no pasó por alto la actitud déspota y grosera de Israel diciendo, bueno, ¿está Dios con nosotros o no está? ¿Sí? Dime, tal parece que ese lugar no resaltó porque Dios hubiera abierto la peña y saliera agua como en cantidades. No, el recuerdo de ese lugar fue por la rencilla y por la crítica, burla, menosprecio y grosería de Israel, diciendo si Dios está o no está. Dime, ¿qué haríamos tú y yo? Que el Señor no resalte el día en que te bautizaste, ni el día en que oraste tanto, sino que el Señor solamente tenga en cuenta el día en que tú y yo le criticamos a Él y le dijimos, Señor, ¿estás o no estás con nosotros? Ese día se olvidó el Salmo 23, se olvidó todo, y entonces Dios nos diga, voy a recordarte esto, Daniel, como el Mashá y el Meribá, porque altercaste y pusiste en duda que yo estaba contigo. ¿Y qué más viene? Los israelitas iban a apedrear a Moisés, lo iban a coger a piedra y lo iban a matar ahí en el desierto si fuera posible. ¿Lo cogieron con quién? Contra Moisés. ¿Por qué este pastor cuando predica siempre hace ver lo oscuro de mi pecado? No vuelvo a esa iglesia, no vuelvo a congregarme. Y dime, ¿y si es Dios quien nos está permitiendo ver el peligro donde podemos caer y no es el pastor? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No crees que es un Dios grande en amor y en misericordia, no queriendo que tú caigas al abismo que Satanás incitó a nuestro Señor? Los israelitas fueron de una actitud déspota, atrevida, y dudaron tres cosas, de las cuales son fundamentales. Primero, abusaron de la presencia de Dios, si había o no había Dios. ¿Sabes de qué más abusaron? De la providencia ordinaria de Dios, si Dios gobierna el mundo o no. Y por último, abusaron de la providencia especial de Dios, si iba a ser para ellos tan bueno como lo era en su palabra. Hermanos, de esta segunda tentación hay mucha tela que cortar para que el pueblo de Dios sea instruido. Pero imagínate, muchas veces hemos caído. Satanás nos dice, échate. Daniel, salga, vaya solo, no le va a pasar nada. ¿Sí? Podemos haber caído ya en la tentación, pero aún después de haber caído, aún le protestamos al Señor. Le podemos decir, ¿por qué no nos ayudó? ¿Por qué nos dejó caer en la tentación y nunca nos avisó a tiempo? ¿Qué nos estará mostrando el Señor? Es el Espíritu de Dios que nos estará mostrando lo duro y lo terco que es nuestro corazón
y nos estará mostrando que somos semejantes a esos israelitas que tentaron al Señor allá en Mashá y en Meribá. Mira, en realidad estaremos mostrando no tanto qué es lo que conocemos de Dios, estaremos mostrando la penosa realidad que nunca hemos conocido sus caminos. Hermanos, provoquemos a Dios, ¿sí? Hagámoslo enojar, tentémosle, abusemos de su confianza. ¿Y sabes qué nos espera? Ira, disgusto y enojo terrible de Dios que jamás se nos va a olvidar. Por favor, ve a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 10. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 10. Hebreos capítulo 3, versículo 7 y versículo 7 hasta el 10. ¿Lo encontraste? ¿Qué dice? Por lo cual, ¿quién dice? ¿Cómo dice quién? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo? ¿En dónde? En la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué pasó? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Y qué dice el 10? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, todos nosotros, los que estamos aquí en este lugar, no importando la situación o la circunstancia que estemos viviendo, no podemos por nada del mundo, ni atrevidamente decir que Dios no ha estado con nosotros, ni desafiar a Dios como si nunca nos hubiera protegido. La cuestión es esa: no podemos poner en entredicho la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos suficientes pruebas y evidencias que hasta ahora nos ha dado no todo lo que le hemos pedido, nos ha dado todo lo que hemos necesitado. Pero roguémosle, supliquémosle a Él que nos guarde de caer, bien sea de manera ignorante o atrevida, en este mismo despropósito en el que cayó Israel. Una cosa es reaccionar como Israel: ¿está Dios o no está con nosotros? Estoy enfermo y hace rato el Señor no me ha sanado. ¿Dios está o no está? Eso es reaccionar, ¿qué? De manera atrevida y osada ante el Señor. Pero otra cosa es que usted se vaya corriendito, se tire a los pies del buen pastor y con lágrimas, con lloro, ante los pies de él le pregunte y le diga: Señor, ¿qué pasa con mi dolor, con mi sufrimiento? Y Dios nos invita a hacerlo. Hay textos suficientemente grandes en la Biblia que nos invitan a despojarnos en los brazos de aquel que es el sustentador de todo el mundo. Y el salmista nos recuerda precisamente situaciones parecidas o mucho más peligrosas que las nuestras. ¿Los quiere ver? Porque esa es la forma como Dios nos invita a no darle caso a la voz del extraño, a depender del buen pastor. Miremos Salmo capítulo 34, por favor. Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34. Lee el versículo 4, que dice: busqué a Jehová y él me oyó y no me libró de todos mis temores, ¿cierto? Me libró de todos porque lo buscaste, ¿cierto? ¿Sí? Lee el versículo 6, que dice:
Este pobre clamó y le oyó Jehová y no lo libró de todas sus angustias, ¿cierto? Y lo libró de todas sus angustias. ¿Hay demostración de que podemos ir a Él en acto de humildad y de amor? Lee el versículo 9 ahí mismo del Salmo 34. ¿Qué dice? Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues siempre les falta a los que le temen, ¿sí? Nada falta a los que le temen. Lee el versículo 10 de ahí mismo que dice. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. ¿Pero qué? Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Lee allí mismo el versículo 15 que dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos y se le olvidó oír el clamor de ellos. ¿Sí? Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Lee el versículo 17 que dice. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cierto? Y lee versículo 19 y 20 que dice. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué? De todas ellas le librará Jehová. ¿Qué dice el 20? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué dicen, hermanos? ¿No es una forma de decirle a Satanás, no voy a abusar de la confianza de Dios, porque Él está atento a mi clamor, porque Él escucha a los que le temen, porque Jehová me ha permitido buscarle y Él me ha oído y me ha librado de todos mis temores? Este es la segunda tentación. Guardémonos de abusar del cuidado providencial que Dios nos da. Oremos. Padre, amado Dios, soberano Señor y Salvador, nosotros hemos estado expuestos a estos peligros, terribles momentos de tentación en los cuales Satanás nos desafía a que abusemos de ti. Y hemos pecado, Señor, lo reconocemos ante ti. Hemos ignorado que tú eres quien nos guarda y nos protege. Y por el contrario, hemos querido desafiar tu protección y tu sustento en nosotros. Muy probablemente hemos presumido que tú nos tienes que guardar aún en las cosas que son vergonzosas ante tus ojos. Pero Señor, te pedimos perdón, te suplicamos que guarden nuestros pies, nuestra mente y nuestros labios de tomar una decisión arrogante y atrevida y desafiarte a ti, Señor, diciendo o llevando la realidad que tú estés o no estés en nosotros, que nosotros presumamos, Señor, abusemos de tu confianza. Nos has dado pruebas suficientes para que nos guardes de este peligro que Satanás nos quiere llevar. Te imploro, Señor, por la gracia y la misericordia de tu Hijo, que mires el corazón de cada uno de mis hermanos. Y el primer corazón que tú tienes que ver es el mío, porque también estoy incluido en los que hemos pecado. También hemos desafiado tu palabra. Pero gracias, Padre, porque nos llevas a comprender y a entender lo que hizo tu Hijo Jesucristo. Amado Dios, probablemente mañana, o en esta semana, o en el resto de nuestros días, las cosas se van a empeorar totalmente y seremos incitados a echarnos abajo, a criticar tu mano providencial. Padre, cuando llegue ese momento, no apartes tu mano de nosotros. No apartes tus promesas y tus palabras de nuestra mente y corazón. Y nos lleves a entender que tú siempre nos has guardado, siempre nos has protegido. Que aún has guardado todos nuestros huesos, has guardado toda nuestra integridad. Es más,
Tú siempre estás atento a las necesidades y a las peticiones de tu pueblo. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo, Padre, te pedimos perdón y te suplicamos nos des nuevas fuerzas. En Cristo Jesús. Amén y amén.